encerrados en la antigua Massana desde el día 21 de abril, reclamando por derechos para las personas migrantes, exigiendo el final de la ley de extranjería y sus absurdos reglamentos que impiden que las personas que hace años que viven aquí tengan derechos como vosotras a votar, a trabajar, a estudiar, a vivir con dignidad. Estamos luchando contra el racismo institucional porque consideramos que todas las administraciones hacen cumplir leyes injustas para las personas que estamos aquí para ganarnos la vida. ¡Alerta! ¡Alerta que camina la lucha migrante por una vida digna! Bueno, nos han recibido administraciones, el ayuntamiento, la Generalitat y la subdelegación de gobierno. Han habido primeras reuniones, no hay conclusiones, simplemente todos toman nota, pero sabemos que estamos en un año electoral y que tomar nota es una actividad que les gusta mucho a los políticos. Nosotros lo que estamos haciendo es interpelando a los partidos políticos, a las instituciones y a todos los grupos que se dicen antirracistas a posicionarse por escrito ante nuestras demandas, porque las palabras se las lleva el viento y hay personas que están aquí desde hace más de 10 años ilegalizadas con la imposibilidad de trabajar porque se ilegalizan también las actividades que llevan adelante. Estamos por el cierre inmediato de todos los centros de internamiento de extranjeros, estamos por la despenalización del top manta, estamos también porque toda la sanidad esté al servicio de las personas porque hay un derecho universal al acceso a la sanidad pública y no nos tienen que cobrar, por el empadronamiento sin domicilio, por la nacionalidad sin exámenes y porque las fronteras matan gente cada día y forman parte del sistema de control migratorio. Pásame, pásame, pásame la gasolina. ¿Para qué? ¿Para qué? Para la ley de extranjería. Donde ha sido un caso muy mal, pero necesitamos terminar así como con mucho.